El hombre que estuvo en Canadá, ¿sí? Haciendo un enorme papel. Vamos a hablar ahí un poquito. Vamos a presentar a Mariano Montivero, el entrenador de la selección masculina de vóley sentado, también director técnico del Club Este, gran jugador de beach tenis, gran jugador de beach tenis también. Así que ahí lo vemos con su sonrisa, ¿eh? Esos Gracias, ojitos claros que tiene, Valentín. esos ojitos. ¿Quién tuviera la facha de Mariano, no? Lo Mamita. que es ser alto y de ojos claros, ¿eh? Mamita querida, ¿no? Pero bueno, es otro tema para después de las 10. Mariano, ¿cómo estamos? ¿Cómo Buenas están? Buenas noches. noches. ¿Se escucha bien? Bienvenido. Perfecto, impecable. Perfecto. Bienvenido Buenísimo, para buenísimo. Deportes Radio, por primera vez, ¿sí? Primera Bueno, vez aquí en muchas la radio. gracias. Hoy la Un limpiamos a placer. Laura, la limpiamos a Laura Comet un poquito, le dije Laura Sí, Comet, sí, sí. la limpiamos un poquito a Laura y trajimos a Mariano. Así que, bueno, aquí estamos. Hemos seguido Mariano. Sí, contanos. Un beso grande para Laura, que es una amiga y una gran dirigente. Así es. Como siempre decimos, la máxima responsable del Sí, vóley sentado. nosotros decimos la reina. La reina, Es la vamos reina para bien. nosotros. Y Sí. Melisa Angles, ¿cómo queda Melisa? Mira, Melissa fue compañera Princesa. mía, sí, la princesa, durante casi 5 años y no te puedo decir nada malo. Todo bueno de Meli. Adivina. Divina, Así que divina. le mandamos un beso grande. Pero Un beso bueno, grande. te convocamos también para hablar de lo que fue el Panamericano. Vamos a decir a la gente que Argentina, siempre decimos que en el año 96 Argentina jugó los Juegos Panamericanos, los Juegos Paralímpicos en Atlanta. Y que después hubo un Exacto. vacío enorme con respecto al deporte. Y hace unos años, a través de Laura Cometo, bueno, a través tuyo, por supuesto, empezó la búsqueda de distintos jugadores, el armado de equipos, empieza a formarse una liga, la selección masculina, femenina, juveniles, y ya otra vez el vóley sentado, el paravóley o el sitting volley, empieza otra vez a formar parte de la agenda del deporte paralímpico argentino. Contanos un poquito, primero, en 2 minutos, ese proceso, y ya nos metemos de lleno en esto tan importante que fue el Panamericano en Canadá. Mira, el proceso, como bien lo decís, fue muy, muy vertical el crecimiento. Cuando Laura vuelve otra vez a desarrollar el deporte, se junta con la Flaca González, que ahí fue, digamos, el hecho de que una jugadora de selección nacional convencional, de que después por una discapacidad adquirida, sea una jugadora de sitting volley, se le dio mucha difusión. Se suma Hugo Conte, que Hugo Conte entrenaba con nosotros. Todos los miércoles venía a entrenar con nosotros, con el Club Oeste, nos ayudó muchísimo el desarrollo del deporte. De a poquito fuimos creciendo, fin de semana con partidos de liga, empezamos a entrenar con la selección, una selección que no existía. O sea, Lau me da la responsabilidad de entrenar a la selección y de desarrollar la selección, algo que fue para mí un sueño, porque a mí, por mi forma de ser, me gusta más el desarrollo que si hubiera agarrado la selección ya armadita. Con lo cual es desde cero, no solo buscar jugadores, sino crear jugadores, o sea, desarrollar jugadores que no venían del deporte, algunos. Otros tuve la suerte que venían del vóley, y son hoy grandes jugadores, y otros jugadores que no venían del vóley, que ni conocían el deporte. Y para mí haber desarrollado esos jugadores y que hoy sean jugadores importantes de selección, es una satisfacción tremenda, tremenda. Lo bueno también es que estamos todos alineados a nivel nacional. O sea, el entrenador de Chaco, de Rosario, la entrenadora de Rosario, tienen jugadores que viajan a Buenos Aires y vienen a entrenar a Oeste. Yo tengo un jugador que viaja a Chaco y va a entrenar a Chaco. Lo mismo con los jugadores de Tortu y de Hurlingham, que están acá en Buenos Aires con dos grandes entrenadores, con César y con Daniel, saben que los jugadores pueden entrenar en todos los clubes. Nosotros queremos hoy que el deporte crezca y los jugadores sumen volumen de entrenamiento, sumen horas, con lo cual hoy es distinto a cualquier deporte, porque eso no es habitual, y a la hora de jugar en contra, a cara de perro, o sea, no nos perdonamos. Pero, sin embargo, entrenamos juntos muchas veces. Eso es algo que destaco, que está buenísimo. Interesante la dinámica. Estamos hablando con Mariano Montivero, el entrenador de la selección argentina masculina de vóley sentado. Decimos vóley, tengo la duda siempre. Vóley sentado, para vóley, Es vóley ¿cómo les sentado. gusta? Vóley El sentado, ¿ves? paravóley es la disciplina que incluye el vóley sentado y el para beach. Bien. Porque el para beach es otra disciplina olímpica también, paralímpica. Por ahora son esas dos disciplinas paralímpicas, el para beach y el vóley sentado. Con lo cual el paravóley encierra las dos disciplinas. Bien. Nosotros decimos vóley sentado, sitting vóley.
Perfecto, bien. Pusimos bien el zócalo con vole Sí, sentado, así que no nos equivocamos. sí. Sé que Ariel tiene una pregunta para hacerte. Sí, Mariano, ya llevándote un poco a la experiencia que tuvieron en Canadá, más allá de, valga la redundancia, ir a sumar un poco de experiencia a esta selección que se fue desarrollando, y más allá de lo que sabías que podía rendir esta selección, ¿cuáles fueron los dos o tres puntitos que te sorprendieron del equipo y cómo se desempeñó en este torneo en Edmonton, en Canadá? Mirá, tuve importantes sorpresas, Ari, porque en principio nosotros jugamos un mes antes, fuimos a Brasil, que fue la primera vez que se paró la selección contra un equipo de Sitting. Porque acá jugábamos contra la selección sub-21, contra Boca, contra San Lorenzo, pero nunca contra un equipo de Sitting. Entonces, sentarnos en Brasil contra un primer equipo fue buenísimo porque pudimos ajustar cosas que de otra manera no hubiéramos podido ajustar en Canadá. Nosotros en Brasil jugamos sin penetración, con armador delantero. Y en la concentración previa a Canadá, que fueron 3 días antes de viajar a Canadá, fue donde realmente tuve todo el equipo. Nunca antes había tenido todo el equipo, nunca antes había tenido los 12 juntos. Y ya habíamos entrenado virtualmente lo que es la penetración. O sea, hicimos toda la parte teórica de lo que es penetrar. Penetrar, para el que no sabe de vóley, significa cuando el armador es zaguero y arma desde la zona delantero. Entonces, lo que lográs es que tenés tres frentes de ataque delanteros más un ataque zaguero. Si no, si armás como delantero, tenés dos frentes de ataque más un zaguero. Tenés un atacante menos, que no es poca cosa. Internacionalmente se juega con penetrando, con lo cual está en una desventaja no penetrar. Bueno, 3 días antes de viajar a Canadá, incorporamos la penetración previo vía Zoom, entrenarla. O sea, en vía Zoom hice todas las rotaciones. Fue en la compu, los jugadores la vieron cómo entrábamos cada. Bueno, cuando llegamos al entrenamiento, la probamos y funcionó. Ahora, tuvimos solamente tres entrenamientos, o sea, tres doble turnos, porque en la concentración entramos doble turno, más un entrenamiento en Canadá, y jugamos el primer partido oficial en Canadá con penetración. Y funcionó. Lo que no funciona ahora Lo es perdimos. tu internet. Tu internet no funciona ahora, Mariano. A ver si lo podemos recuperar. Venía ahí con un tema de imagen, se escuchaba bien y ahí lo perdimos. Estamos hablando con Mariano Montivero. Si no se puede hacer por streaming, por video, lo sacamos por teléfono. Estamos hablando con Mariano Montivero. Y nos estaba contando cómo fue esta preparación para el Panamericano de Canadá, donde jugaron un cuadrangular. Brasil, que fue el campeón y ya se clasificó para los Juegos Paralímpicos de París, que le dio ese torneo, le dio el boleto a Brasil, que es una potencia. Estados Unidos, Canadá y Argentina. Fue un todos contra todos, después semifinal y final. Argentina no ganó ningún partido, logró sí ganarle Estoy, un ¿me ven? set a. Sí, ahí te vemos de Ya lo nuevo. tenemos. Ahí, mientras estábamos Ahí volví. recuperando. Mientras te recuperamos, hacíamos referencia un poco a poner en contexto que fue un Panamericano, un cuadrangular Ahí estoy con de vuelta. Brasil. Hablamos que fue un Panamericano cuadrangular con Brasil, Estados Unidos y Canadá, donde Brasil ganó el torneo y se clasificó para los Juegos Paralímpicos de París. Pero termina la idea que te había consultado Ariel, por favor. Bueno. Te decía, haber jugado penetrando y jugamos con cuatro armadores, que hablando con el técnico de Brasil, que es mi maestro, mi gran maestro es el técnico de Brasil, Fernando Guimarães, me contó que cuando empezó, también empezó con cuatro armadores, con lo cual ahí fue, sin saberlo, y funcionó. Eso fue increíble, porque no es lo mismo entrenar durante años, o durante un jugador que entra a un sistema de juego donde ya está armado, a que entrenarlo 3 días antes de viajar y jugar un Panamericano. Eso me pareció increíble, me pareció increíble, una joyita. Después jugadores, por ejemplo, que estaban, había un jugador, tengo un jugador Oscar de Chaco, que él estaba entrenado para entrar a sacar y hacer punto. Entrar a sacar y hacer punto. Que no es fácil. Empezó el torneo con algunas dificultades, el brazo como que le pesaba, qué sé yo, y terminó el torneo haciéndole 3 puntos directo a Canadá, por ejemplo, en una rotación. Esas cosas que no son fáciles de lograr. Para un jugador que no tuvo experiencia deportiva, de repente después de estar 4 o 5 años entrenando, llegar a competir por una medalla y entrar a sacar y hacer 3 puntos de saque directo, eso es valiosísimo, valiosísimo.
Otra cosa que destaco que fue, le jugamos de igual a igual con Brasil, entre los dos o tres mejores equipos del planeta, tipos de 2 metros, tipos que tienen más de 20 años de experiencia. Nosotros tenemos un jugador, Saka tiene 20 años, Saka no había nacido y ya había jugadores en la selección que nos jugaron contra nosotros. ¿Sigue jugando Jugamos Renato Leite en Brasil? sigue jugando, sigue jugando. Vos sabés que tener a jugadores plantados de igual a igual contra equipos de esa envergadura, que después claramente son equipos superiores a nosotros, pero el hecho de plantarte y jugar de igual a igual es un valor altísimo. Estoy feliz. La verdad que el plantel me encantó, me sorprendió, aunque no terminó de sorprenderme en cuanto a que sabía el potencial que había. Algo que destaco también, que no es algo menor, que yo lo dije al principio del viaje a Brasil, mientras yo sea entrenador de la selección, quiero un equipo de excelente conducta, que no es algo menor, ¿viste? Cuando uno viaja y demás, hotel, la conducta de la selección fue intachable, fue perfecta. Los 12 jugadores siempre juntos, los dirigentes siempre juntos. Bueno, tenemos algo que no todas las delegaciones lo tienen, o que pocas delegaciones lo tienen, que es un grupo humano que vale oro. O sea, Cometo, La Flaca, Meli, Gus, el valor físico, yo y Félix, somos amigos que trabajamos juntos, donde nos podemos decir lo que querramos decirnos. O sea, no significa que estemos todos de acuerdo siempre en todo. Los podemos plantear y terminamos todas las noches en la habitación de alguien planteando cosas, pero un grupo que vale oro. Y los jugadores con el cuerpo técnico y dirigencial también. Tenemos una relación excelente, que es muy desgastante a veces cuando tenés un grupo conflictivo. Invertís mucho tiempo a veces en solucionar quilombos que en la diaria, viste, la podés usar para otras cosas. Bueno, nosotros no tuvimos ni uno, no es medio, nada. Eso fue, eso. Tenemos un grupo que realmente ojalá se mantenga, se repita y crezca en el mismo sentido. Eso es valiosísimo. Hablamos recién del torneo Brasil, Estados Unidos, Canadá, Argentina. Argentina no ganó ningún partido, fueron algunos muy parejos, pero hubo un partido. El último de la primera fase contra Estados Unidos, que se ganó un set. Imagino que ganarle un set a Estados Unidos debe haber sido casi Sí. un festejo de un partido, ¿no? Fue increíble. Fue la primera vez en mi vida que me fui a dormir a la noche contento de haber perdido. ¿Viste cuando decís? O sea, pero algo. Mirá, vos pensás que el jugador que más cobra en Estados Unidos cobra 70 mil dólares al año. O sea, tienen concentración permanente. Tienen todo lo que uno sueña con un equipo. De decís, o sea, tienen todo. Nosotros tenemos mucho apoyo, ¿eh? Mucho apoyo. En un contexto complejo, la verdad es que Lenar nos dio muchísimo apoyo. La Secretaría de Deportes, no nos podemos quejar del apoyo que tuvimos, pero es incomparable con lo que puede tener un país de como es Estados Unidos y con 20 años, perdón, con 30 años de trayectoria. Nosotros, yo destaco el apoyo que tenemos, porque lo tenemos, lo seguimos teniendo, y con lo que hicimos, hicimos un montón. Vos pensás que mi objetivo de mínima, o sea, yo lo dije, yo tengo que pasar sí o sí los 10 puntos en cada set, porque la diferencia de nivel es realmente notoria, notoria. Excepto con Brasil un par de sets, después pasamos todos los sets a los 10 puntos. Dije, el de máxima era llegar a 20 puntos. Llegamos con Canadá, llegamos con Estados Unidos a 21 y le ganamos un set a Estados Unidos 25-23. O sea, perdimos el primero 25-21. El segundo hicimos punto a punto, 23 iguales y 24-25. Haber ganado ese set fue, si vos ves las filmaciones, porque estamos en YouTube, y parece que hubiéramos ganado el campeonato. O sea, todos festejando como si fuera, viste, algo increíble, porque realmente fue algo increíble. Era el sueño, tener un set, o sea, obviamente que uno va a salir campeón, pero bueno, uno es realista también, ¿no? Era muy difícil. Y decir, si tenemos un set, es algo más que soñado. Y lo obtuvimos. Eso fue, me pareció súper importante, porque también es llegar 23 iguales, jugar el 24, cerrar el 25 con un gorrazo de Saka, no es poca cosa, contra equipos que tienen campeonatos mundiales, olimpiadas, panamericanos, que tienen, estamos hablando de equipos que tienen, había en cancha jugadores de 15 años, 20 años de selección, con altura más que nosotros, equipados más que nosotros, tiene un jugador que le falta una mano igual que nosotros. Y tiene una prótesis que nosotros no tenemos todavía, con lo cual era una diferencia lo que era en bloqueo, en recepción, importante. Bueno, le jugamos de igual a igual.
Y esto de jugar de igual a igual es notorio porque Brasil, que es, bueno, es realmente un nivel superlativo, había puntos, 3-4 puntos que le jugábamos de igual a igual. Después se nos iban, obviamente. Pero el hecho de decir, loco, podemos, o sea, tenemos tela para cortar, te motiva. Te motiva. Y te motiva sabiendo que tenés también un respaldo atrás, donde tenemos concentraciones que tenemos, que nos bancan el SENAR, tenemos el CEDIMA, tenemos el SENADE, tenemos la, esto cuando decís no nos faltan elementos, eso está bueno, eso está bueno y es importante, porque no es que yo me siento a hablar con Laura y le digo, Laura, no tenemos nada, no, 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 tenemos un montón de apoyo. ¿Qué nos falta? Más jugadores. O sea, si yo te dijera, ¿qué nos falta puntualmente? Más jugadores. ¿Cómo se obtienen más jugadores? Bueno, captando. Ahora tenemos dos jugadores nuevos, Mati de Chaco, un amputado de 7 meses, 8 meses ya, que es un diamante en bruto, vino a la concentración previa a Canadá, por supuesto sabiendo que no iba a viajar, vino y entrenó de lo que fue el primer entrenamiento. Al último, otro jugador. Tenemos a Ezequiel, que es un bien amputado, que es un flaco distinto, distinto a él, 1,90, una envergadura terrible, una... Bueno, Matías también es muy alto. Esos son dos jugadores de 23 y 28 años, con lo cual ya podemos proyectar. Pensá que tenemos un jugador de 50 años y es un talentoso, un talentoso. Con lo cual tenemos mucho por hacer y ya estamos viendo nuevas promesas. No es que decimos tenemos que ir a buscar nuevas promesas, no, quiero más promesas. Pero ya tenemos jugadores con grandísimas condiciones. Elegir a los 12 me costó. Cuando yo empecé, no tenía 12. De hecho, venían jugadores de sparring a completar 10, 11. Hoy tengo 16, 17 jugadores de los cuales tengo que elegir 12. Y próximamente voy a tener 19. Eso es algo muy, muy bueno. Muy bueno. Nos queda un minutito, pero en un minuto le digo a Gerardo Subirana, que está en la radio en AM1220, vamos a hacer el cierre del programa en la radio, pero no vamos a quedar un ratito más con vos charlando, porque hay tres o cuatro preguntas más que el streaming nos permite poder seguir unos Bien. instantes más. Así que vamos a hacer de manera prolija, a Gerardo Subirana le digo, para que después no me rete con el tema del horario, que nos vamos a ir despidiendo de Para Deportar Radio y que con toda la gente.